Hola, soy Lorenz, de vuelta con otra calzadoterapia. Hoy vamos a hacer un unboxing de unos legendarios Vans. Abrámoslos y veamos qué tal. Como puedes ver, me compré los Vans Skate High en color negro con detalles blancos. Me gustaron muchísimo cuando los vi por internet porque son de cuero, no son de tela. Cuando los vi por internet me encantaron. No tengo Vans High, no tengo este estilo de Vans y me pareció muy cool que fueran de cuero. Yo sé que los Vans clásicos son de tela, de textil, pero bueno, fue lo que más me llamó la atención. En la foto de internet debo admitir que se veía el cuero como un poco más liso. Si ves aquí, sí se ve como que tiene cierta textura. Pero igual, creo que así en la mano me gustan mucho más. Hay una cosa que sí noto, que no sé si realmente me gusta muchísimo. Y es que me parece que la tira de piano, que así es como se llama los Vans, esta es la tira de piano. Me parece que tiene, está como un poco mal acabado. Si puedes ver acá, me parece que abajo está cosido mejor que arriba. Pero bueno, es un mínimo detalle. Me gusta muchísimo que vengan los cordones negros. Los Vans, que tienen la mayoría de veces cordones blancos, se ensucian muy rápido. He leído en internet bastantes reseñas y la mayoría de gente comenta que los Skate High, que son de textil, manchan los cordones blancos. Es por eso que yo me las pedí así, de cuero con cordones negros. Este canvas o este textil que está tintado de negro, reportan que mancha muchísimo los cordones y bueno, yo quise probar algo diferente. Por esta razón fue que decidí escoger cuero. Las Skate vienen con esta etiquetita de Vans que dice Off the Wall, que es característica de los Vans. Una cosa muy curiosa es que cuando uno abre Vans y la saca de la caja, muchas veces se da cuenta que la suela viene como un poco sucia. Yo no sé, estuve leyendo en internet y a mucha gente le pasaba lo mismo también. Y otro pequeño detalle que me di cuenta es que aquí abajo en el talón, el logo de Vans viene como despintado. ¿A ustedes les ha pasado? Cuéntenme aquí abajo en los comentarios. Algo que me gustó muchísimo de la punta es que tiene el cosido negro. Yo sé que los Skate originales tienen el cosido blanco, pero bueno, a mí me gusta un poco más sutil, por eso fue que lo escogí así y me parece que se ve muy bien. ¿A ustedes qué les parece? La suela, característica de los Vans, perfecta para patinar y me gusta muchísimo su patrón. Como estos son tenis para patinar, por supuesto que su suela va a ser bastante gruesa, se siente muy rígida y muy flexible al mismo tiempo. Creo que vale la pena mencionar que si vas a comprar unos Vans como estos para patinar, creo que lo mejor es irse por el modelo clásico, o sea, los de textil, porque me imagino que son más livianos, o estoy seguro que son más livianos. Si quieres que te duren más o si los vas a utilizar para vestirte casualmente, estos de cuero son una muy buena opción. Un detalle que me gusta muchísimo es toda la protección al talón. Y estos anillos característicos de esos tenis me parecen geniales. El talón es sencillo y sin mucho decorado. Los cordones se ven buenos, bastante gruesos. Y el plástico de los aglets se ve bastante duro y bueno. Cool. La lengüeta, como puedes ver acá, es súper delgada y flexible. Genial. Aquí del otro lado de la lengüeta puedes ver como dice que son los tenis número 1 para patinar. Hablemos sobre tallas. Yo soy talla 42. Y estos son 42, son talla 9 americana. Creo que vale la pena pedirse la misma talla que uno por lo general suele comprar. Vans es bastante exacto en esto. Aquí abajo en la plantilla puedes ver como dice Vans. Estos skates están hechos en China. Veamos de qué materiales están hechos. Exterior, interior, suela. Como puedes ver aquí, la suela no tiene costuras, carece de costuras. Eso quiere decir que es una suela vulcanizada. Me gustan muchísimo. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios qué les parecen. Suscríbanse si aún no lo están. Denle like a este video, me ayudaría muchísimo. Y nos vemos en la próxima.